Supuesto, después de tantos años de estar en un sitio, se sabe que uno se encariña a la gente y le coge amor al barrio. 24 años. Don Ernesto, buenas tardes. Habla un señor que viene para acá, para el caracol, aquí a la salida, para un contenedor naranjado. Yo llegué con las cosas y me dice que tiene que, autorizar usted personalmente. Don Pedro me entregó las llaves esta semana y que podía pasarme cuando yo quisiera. Ella también puede dar la orden. Sí, señor. Pues hombre, a mí el cajón no me ha parecido bueno nunca. Yo lo conocí hace días. Pero uno tiene que acomodarse donde lo manden a uno. De todas maneras, uno sabe que aquí mueren las esperanzas, las ilusiones de todo mundo. Aquí quedan. Aquí queda hasta aquí llega la profesión de uno, inclusive. Cuatro meses hace que estamos aquí. 6 meses ya. ¿Cómo? 6 meses, febrero. Ah, febrero, marzo, abril, mayo. Acá está mi compañero, que es el de las baterías. Yo estoy acá enseguida de él, con los cinturones para vehículos, para todo tipo de vehículos. Antes, el negocio mío era la biselería para automotores. Trabajaba con láminas de hierro, cobre, aluminio, todo metales. Yo fui el primero que saqué los botiquines de primeros auxilios de todos los buses, los monederos para la menudita, unos soportes para asegurar los parlantes. Estos son accesorios en los buses reflectivos.
lámparas traseras. Aquí somos muy amigos de copiar todo. Yo no copiaba nada, a mí me copiaban todo esto, todo lo que yo sacaba me lo copiaban. Yo saqué al comercio 75 artículos, me copiaron 70. Eso fue todo idea mía, todo esto. Estoy colgando por ahí en los cauces. Todo eso fue idea mía. Yo le enseñé a más de 40 muchachos a trabajar. Muchos de ellos tienen platica hoy en día. Y yo no conseguí nada. Estaba en un local de 120 metros, de dos pisos el local. Tenía trabajadores. ¿Cuántos trabajadores? Yo tenía tres trabajadores. Antes de salir de Naranjal, yo estaba muy bien, económicamente, bien con mi familia. Y ahí ya no comenzaron a las promesas que íbamos para un buen sitio, que esto era una maravilla, que íbamos a progresar, ¿cierto? Eso esperábamos. Pues llegamos a un sitio donde prácticamente el sitio es muerto. Prácticamente aquí no hay futuro para nadie. Aquí únicamente tengo accesorios, tornillería para los cinturones. No más, son cositas poquitas. Yo me tuve que reducir a esto por el espacio tan pequeño, que no es lo mismo de un local que tenía 120 metros a una cosita donde solo 3 metros, donde uno nomás se puede mover y puede tener 4 o 5 tornillitos, 2 o 3 cositas, un esmericito y una prensa para coger las cositas. Todo llega por necesidad. En un tiempo que tuve malo, resultó que iban a ponerle cinturones a todos los carros. Entonces de mi mente saqué, me fijé cómo iban los cinturones, cuánto llevaba de riata, cómo iban fijados, y fui aprendiendo, me enruté por ahí. Pero el negocio mío no era ese, eso era un complemento del trabajo. Digamos una riata de estas entera que mide 3 metros con 10, la vende uno por ahí en 35, 40 mil pesos, instalada en el cinturón. También tengo ese servicio de amolar cuchillos, machetes, navajas, tijeras, cortalatas. Pongo ese aviso, no se aplican inyecciones, con el fin de que forme polémica, que la gente pregunte a mí por qué ese cambio de instalación y venta de cinturones, que amolar machete, navajas, tijeras, y cómo es eso, que ese cambio, que no se aplican inyecciones en fórmula médica. Es muy buena la pregunta. Eso se le graba a la persona y sabe dónde fue que yo leí eso. Ah, allá donde amuelan, donde tal, hacen esto, que cambian cinturones y todo eso. Entonces, claro que también aplico inyecciones. Yo aplico inyecciones hace 48 años.
pues nosotros esperamos que de aquí no nos saquen rápido, ¿cierto? Eso lo esperamos. Pero si de pronto nos sacan, pues ya de todas maneras nosotros quedamos sin trabajo, ¿cierto? ¿Qué hace uno? Irse para la casa a que lo sostenga un hijo o arrimarse a alguna parte, porque es que nada, ya no hay más que hacer. Ya la edad mía, yo tengo 74 años y ya qué más voy a luchar.